Hello, José. Hello, Marvin. Hello, teacher. Good afternoon. Thank you for your time and your patience. We're going to replenish this time. Vamos a reponer esos minutitos. Gracias por su tiempo y por su paciencia. Vamos a esperar que se vayan uniendo los demás chicos. Se nos desconfiguró por ahí lo de la meeting del día de hoy, pero ya nos dieron soporte los chicos de administración y soporte técnico han corrido, así que solo son que 14 minutitos, los vamos a reponer. Es nuestro último día de clases, así que pues, congratulations, you did it. Did you download your certificate? ¿Ya descargaron su certificado? ¿Ya? Creo que están en mute. Bueno, todavía no, pero ya lo vamos a descargar. Ok, excelente. Marvin, Armando. Solo lo tenemos aguardadito, Tucha. Qué bueno. Excelente, felicidades. Bueno, ya vamos a ver los últimos ejercicios que nos quedan por completar del manual. Vamos a estar practicando. Lo último que estuvimos viendo fue la hora, ¿recuerdan? ¿Practicaron en los enlaces que les Perfecto, mandé? así es. ¿Sí? Okay, good. Okay. ¿Y los demás chicos qué se nos hicieron? Ahí viene ya Omar. Buenas tardes. ¿Cómo se sienten ya con su certificado? Vienen más certificados, ¿verdad? Diplomas. Hello, Héctor, how are you? Is connecting, todavía se está conectando. Vamos a darle chancecito un par de minutitos para arrancar ya con la clase. Okay, Marlon, welcome. Gracias por su paciencia y por su tiempo, chicas. Bueno, pues los demás, ¿qué se hicieron? Creo que Dani estaba mandando audios, ya tienen el enlace por ahí. Háganle presión para que se nos una. Nos falta Walter también. Vamos a ver. Hello, teacher. Hello, how are you today? I'm fine, thank you. That's nice to hear that. Thank you so much for your patience. Vamos a empezar ya con los que están. Creo que los demás no sé qué pasó. Pero bueno, vamos a empezar. Es nuestra última sesión y pues no queremos atrasar más su proceso. Así es que pues
Vamos a seguir con algo muy importante que es, bueno, en su manual, solo para mostrarles el contenido, estoy compartiendo mi pantalla ahorita. En su manual ustedes tienen estos ejercicios que fueron los que desarrollamos en la última clase, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estuvimos practicando el tiempo, time expressions, y esta fue la última partecita que hicimos en el breakout room? So now we will continue with the listening part. Oh, we did this one, right? Lo hicimos y también practicamos la conversación cita esta, ¿verdad? Solo creo que no hicimos los roleplay, solo la escuchamos y definimos vocabulario, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, okay. And then, so we're going to listen again to refresh. Just let me get into the conversation. Okay, here it is. Okay. All right. This is the conversation. I'm going to play the recording one more time. Les voy a poner la grabación para que escuchen y repitan después. Lo pueden hacer en casa con los micrófonos apagaditos y luego lo vamos a practicar en la sección principal para que pues desarrollemos el ejercicio de pronunciación. ¿Eh? Page 32, Exercise 5, Conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, now that we recall the conversation, is there any word that you would like to repeat or the meaning in case that you forgot? Teacher, yo tengo problemas en la última párrafo de mom. No, that's Le my dice que su favorite. favor. Ah, la siguiente línea. Now La I'm siguiente línea. getting hungry. Getting, Getting. ahí, como R, getting. Como que esas tres fueran una R. I'm getting hungry. Recuerden que esta no suena como U, sino que como A. I'm getting hungry. 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 Excelente. Y igual en la segunda línea, en la primera de mom, que es la segunda de la conversación, dice, what are you doing? Esta O suena como U, recuerden. What are you doing, Steve? Ok. ¿Hay alguna otra pregunta? Donde dice queso Steven, but Ajá, oh, cheese cheese. and mushroom, Mush, con es esa palabra. como mushroom, mushroom. Mushroom. Se le cambia la Excelente. O, mushroom. Cheese. Sería cheese and mushroom. Mushroom. Excelente. You got it. You got it. Ya lo tiene. ¿Alguna otra pregunta?
Escuché Now, la otra vez. ponerla otra vez para que Sí, por repitan. okay. Okay. Page 32, exercise 5, conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, ready? Ready to role play? Yes. Volunteers? Okay, I Yes, teacher. have Oscar Vázquez Tenemos a and Néstor. Héctor. Yes. Okay, very good. ¿Cuál vas a hacer vos? Si querés, empiezo yo. Dale, dale, dale. Hi, Mom. What are you doing, Steven? I'm cooking. Are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you doing making? Pizza. Oh, what came? Cheese and mushroom. That's my favorite. Nothing getting hungry less. Right. Okay, pretty good, pretty good. Now let's review. Vamos a repasar algunas palabras. Vamos a ver acá. Oh, let me get the pointer, the spotlight. The first that I heard is this one. Hungry. 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 Uh-huh. Hungry. 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 Let's see. Aquí. Kind. Hungry. Kind. 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 Acuérdense, es favorite. Favorite. Esto nos favorite. cuesta y no crean que solo ustedes, a muchas personas les cuesta porque como es tan parecida al español, entonces cuesta darle, pero hay que hacerlo. Entre más práctica se va quedando. Favorite. Ok. Y con esta, acuérdense que esta doble T suena como R, getting. Getting. Let's La eat. A esa palabra quería, let's eat. Ajá, eat, como el payaso, eat. Ah, ok. Así ya no se les olvida, eat, el payaso. Ok. Ok, ahora cambien. ¿Quién empezó primero? Oscar, ¿verdad? No. Sí. ¿Quién empieza primero, Héctor? Bueno. Ok. Ok.
Hi, Mom. What are you doing, Steve? I am cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. Hungry? What are you making? Pizza? Oh, what calling? This sería cheese and the mushroom. That's my favorite now. Eat, getting hungry, let's eat. Now I'm getting hungry. Eat, eat. En la última aquí, now I'm getting hungry. Not at very hungry. Let's eat. Excellent. Really good. Thank you so much, Oscar and Hector. You're doing it good. Let's continue practicing. Who wants to role play? Okay, I have Omar and Jose. Voy a comenzar yo. Vale. Yo voy. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I am cooking. Where are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Please eat. Let's eat. Very good. So remember, hungry. Como con J, hungry. 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 Okay. Hungry. Okay. Y esta, favorite. Favorite. Okay, okay. Now change. Hoy cambiamos. Yeah. Cambiamos. Comienzo yo. Sí. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I am cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and the mushroom. That is my favorite. Not in getting hungry. Let's eat. Okay, yes, pretty good, pretty good. Let's keep on practicing. Hungry, hungry. Now, let's see, do we have 2 more volunteers? Yo, teacher. Okay, I have Marlon. Y alguien más dijo yo. Hamilton. Hamilton, ah, okay. Marlon and Hamilton. Marlon, comienzo con Steve. Steve, yo. Oh, está bien. Okay. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? Ahí te falta, Rey. Ah, sí. It's 1 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kid? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm... Getting hungry. Let's eat. Excelente y felicidades, okay. Marlon, ya ves, se les está quedando. Primero no lo dijo bien, pero después él mismo se corrigió y dijo favorite. Okay, y anda malito, pero bueno, ya es la última clase del módulo. Sí. Okay, now change. Vaya, comenzamos. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking.
Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. We are really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and morro. That's my favorite. Now, in getting hungry, let's eat. Very good. Pretty good. Excellent. Thank you so much for practicing. Anybody else? Do we have two more? I want to make sure I don't leave anybody behind. I have a... Okay, so tengo las manitas de José y de Marlon, pero creo que se han quedado pegadas por ahí. Okay, I have Marvin. And who wants to help Marvin? ¿Quién quiere ayudar a Marvin? Yo lo voy a dar. Chair. Dale, 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 está bueno. Okay. Okay. Okay, ¿quién comienza, Marvin? Yo comienzo ya. Okay, dale. Hi, mom. What are you doing, Steve? I am cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Oh, what guy? She's a mushroom. Thanks. My favorite note in getting hungry. Let's eat. Ahora creo que cambiamos. Yes. Okay, comienza. Hi, mom. What are you doing, Steve? I am cooking. Where are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? She's in the mushroom. That's my favorite now. I'm getting hungry. Let's eat. Okay, very good. Now let's remember getting. I'm getting hungry. I'm getting hungry. And we have more practice of speaking in the next exercise. And it's about intonation. Esto es acerca de la entonación y de verdad que es muy importante dar entonación apropiada a las palabras, a las frases. Entonces, se fijan que tenemos los dos tipos de preguntas, ¿verdad? La primera que ven ahí, donde está la flechita para arriba, ¿qué tipo de pregunta es? ¿Es una yes, no question o es information question? Is she getting up? Are they sleeping? La información. Yes, no question. Yes, no question. Estas son yes, no question. Y las del otro lado, what's she doing? What are they doing? Esas son information questions. Acuérdense que si empiezan con WH, con esas palabras de WH, esas son information. Si no, pues son yes, no question. Y ambas tienen entonación diferente. Dice rising, es esta que va para arriba. Si se fijan, ya vamos a escuchar el audio. Van a escuchar que por aquí empieza a subir la entonación. Is she getting up? Is she getting up? Y en el otro lado, con la WH question, la entonación baja, la entonación cae. Es lo que se llama falling intonation. Aquí va cayendo. What's she doing? What's she doing? What are they doing?
Entonces, vamos a escuchar el audio. Lo pueden repetir en casa. Siempre recuerden con los micrófonos apagados. Les voy a poner el audio unas dos o tres veces para que ustedes repitan las preguntas. Y vamos a Page 32, Exercise 6, Pronunciation, Rising and Falling Intonation, Part A. Listen and practice. Notice the intonation of the yes, no, and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Page 32, Exercise 6, Pronunciation, Rising and Falling Intonation, Part A. Listen and practice. Notice the intonation of the yes, no, and WH questions. Is she getting up? Voluntario para repetir. Is she getting up? Is she getting up? Is she getting up? Very good, Jose. Oscar? Is she getting up? Is she getting up? Is she getting up? Marlon, is she getting up? Is she getting up? Excelente. A ver, ¿alguien más? Is she getting up? Muy bien. Is she getting up? Vamos a escuchar la segunda. Are they sleeping? Are they sleeping? Are they sleeping? Muy bien. Are they sleeping? Are they sleeping? Are they sleeping? Excellent. Are they sleeping? What's she doing? 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 Muy bien, Walter. What's she doing? What's she doing? What's she doing? Muy bien. Y la última. What are they doing? What are they doing? Are they what doing? Are they doing? Yeah. What are they doing? What are they doing? What are they doing? What are they what doing? What are they doing? Excellent. What are they doing? What are they doing? You see, it is not difficult. Lo de la pronunciación es solo práctica. Han hecho esta práctica excelente. Recuerden que pues ya vienen para el módulo 2, ya, ¿verdad? Creo que ya todos están inscritos. Ya tienen la fecha de inicio. Ya les dieron la fecha, todavía. ¿Verdad? No. No, todavía no. ¿Aún no? Oh, bueno. Pero veo que todos los que han estado siempre en las meetings, me metí un ratito a revisar el reporte y vi que todos ya tienen como los mínimos completados de la plataforma. La mayoría están con 100, algo otras están con 80, pero la mayoría está bien con el puntaje. Así es que, pues, a seguirlo, a mantenerlo así. Y pues, asumo yo que ya pronto van a ir comenzando el segundo módulo. Si ese es el caso, recuerden, importante es hacer el esfuerzo. Yo sé que ustedes tienen un excelente apoyo. De hecho, le están apoyando con sus papeles al día para que puedan seguir en su preparación con lo del idioma inglés. Entonces, pues, si tal vez, si ustedes pueden imprimir el material, es necesario, porque ahí ustedes pueden anotar así como escuchan que suena, ¿verdad? Por ejemplo, alguien escribió aquí en el chat, hungry, ajá, escribió hungry. Así como suena, podríamos escribirle getting favorite
Así pueden ir escribiendo, así como les escribí en el chat, era lo que pues usualmente yo hacía antes para que no se me olvidara la pronunciación, porque a veces uno lo hace bien en el momento, pero después dice, ay, ¿cómo dijo que se decía? Entonces pueden ir anotando ustedes sobre su material impreso, con su lápiz, irlo manchando, cómo suena, cómo escuché que se dijo y así, y luego seguirlo practicando ustedes en casa. Desafortunadamente, no la mayoría, creo que muy pocos tienen con quién practicar el inglés. Entonces, pues, les tocará estar frente al espejito, espejito, diciendo, what's she doing? What are they doing? Pónganse a practicar ustedes solos. Pero eso sí, tienen que tener sus notitas al día, ¿verdad? Con cómo escucharon que se pronunciaba. Y si no, pueden volver a escuchar las videoconferences o los audios que están en la plataforma, que hay algunos videos que ahí están el audio de las conversaciones. De ahí pueden ponerse a escuchar y repetir también para que pues ejerciten más la pronunciación, así como lo decíamos la vez pasada, ¿verdad? Que 2 o 4 horas a la semana, la verdad que no es suficiente. Sí, para ustedes va sumando porque pues son personas muy responsables y que siempre están día a día en sus clases con la asistencia bien, pero sí necesitamos dar un extra, practicar un poco más. Así es que pues bueno, la invitación está hecha, que busquen la manera, ¿verdad?, de tener su material impreso, tal vez para que no les para que eso les permita pues ir escribiendo a la par de cada palabra qué significaba, porque estar solo con lo de la pantalla a veces no se produce mucho. Bueno, acá tenemos esto. Esto es ejemplos del presente continuo. Acuérdense que hablábamos que el presente continuo es para describir acciones que están sucediendo en el momento, lo que está pasando alrededor de nosotros. Entonces, tenemos estos ejemplos, vamos a escuchar el audio y luego a practicar. Page 33, Exercise 7, Grammar Focus. Present Continuous WH Questions. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are Jim and Anne doing? It's noon, so they're eating lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsok doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's checking his email. Your city. What are you doing? I'm. Okay, now that we listen to this audio, is there any question? Now, questions or requests? Teacher, I under this Tokyo, he's checking. La pronunciación es he's checking. He's checking. ¿Cómo se escribe para checking? Checking. Tal como se oye. Tal como se oye y como. Como está escrito, son de las pocas palabras que casi que se pronuncian como se ven escritas. Checking. Check, okay. Checking his email.
Any other question? Okay, no more questions. Okay, I'm going to check attendance. Let's say present when you hear your names, and if it is possible for you, turn on your cameras. See. Okay. Benjamin Antonio. Brian Henry. Present, coach. Thank you. Carlos Enrique Mendoza. Present, teacher. Thank you. Dani Elias. Dani Elias. Present, teacher. Acaba de escribir en el chat y no lo oigo. Thank you, Dani. Eric Cifredo. Eric Cifredo. Hamilton Arnoldo. Present, teacher. Thank you. Héctor Manuel. Present, teacher. Thank you. José Alexander. Present, teacher. Thank you. Josué David. Present, teacher. Thank you. Marlon Alberto. Present, teacher. Marvin Arnoldo. Present. Thank you. Alexander. Oscar Alexander. Present, teacher. Thank you. Oscar Armando Flores. Present. Thank you. Samuel Osvaldo. Creo que nunca se conectó. Y Walter Antonio. Present, teacher. Thank you so much. Now, let's continue. Teacher, a mí no me mencionó. Aquí. Sí lo mencioné. Después de Marlon Peñate. Marlon Omar. Okay. Ahorita lo chequeamos nuevamente. Bien. Okay, let's continue sharing and I'll explain the next exercise. In this exercise, you have to check on the picture, ask and answer the questions about the pictures. Este es un ejercicio de speaking, pero si encuentran difícil hacerlo de un solo speaking, pueden practicar primero escribir sus respuestas. Por ejemplo, who's sleeping now? ¿Se acuerdan quién estaba durmiendo? Victoria. Victoria. Ah, Victoria. Entonces, la idea es que practiquen la estructura completa y decir Victoria is sleeping now. Entonces, la respuesta sería Victoria is sleeping now. Y así tienen que ir haciendo who's having breakfast, what is Andre working, y etcétera. Y adicional a eso, tienen que escribir 5 preguntas más acerca de la... déjenme ver. Okay. Creo que estamos... Ok, aquí está, what's Celia doing?
What's Victoria doing? What's Prinsack doing? And vamos a ver las actividades. Victoria is sleeping right now. Not getting up, etc. Okay, una pregunta adicional podría ser, what's Marcos wearing? ¿Se acuerdan de ese verbo? Aquí se los escribo en el chat. What's Marcos wearing? ¿Recuerdan que era wearing? Haciendo. Haciendo. No. Hacer. Usando. Usando, ¿qué es lo que lleva puesto? ¿Qué lleva puesto? What's Marcos wearing? ¿No recuerdan el vocabulario de la ropa? What's Marcos wearing? No voy a escribir la pregunta. What's Marcos wearing? Pijama. Pijamas. Ajá. And the complete answer? ¿Cuál sería la respuesta completa? Pueden decir Marcos wearing pajamas. Ajá, pero algo falta ahí. Is. Ah, Marcos is wearing pajamas. O, ajá. Como ya en la pregunta dice Marcos también, what's Marcos wearing? Podrían responder he is wearing pajamas. Podrían usar he en vez de Marcos. Para evitar decir, what's Marcos wearing? Marcos is wearing pajamas. Ok. Entonces, van a escribir 5 preguntas más, aparte de las 8 que ya están ahí. Recuerden la estructura o la pueden ir viendo ahí. Primero, la WH word. What, where, who, etc. Luego el sujeto, como ven acá, primero va, perdón, what, que sería la WH word, y luego el verbo to be, que puede ser is o are. Si es singular es is, y si es plural es are, como ven aquí. Como son dos personas, está what are. Aquí es solo una, what is. Luego del verbo be, va a ir el sujeto. Gmail at, por ejemplo, Marcos, Victoria, etc. Y luego el verbo doing, qué están haciendo, qué están vistiendo, etc. Porque del doing ya están todas, entonces tenemos que usar otros verbos como wear, eat, read, etc. ¿Se comprendió el ejercicio? Por ejemplo, en la segunda picture, en el segundo dibujito de donde ya hicimos el ejemplo aquí, yo ya no podría preguntar otra vez, what's Mario doing? Porque ya está esa pregunta. What's Marcos doing? Entonces, me invento otra pregunta, what's Marcos? Y en vez de doing, pongo wearing. ¿Qué es lo que lleva puesto? A ver, con Victoria podemos cambiar el what's por el where. Where is Victoria sleeping? ¿A dónde está durmiendo Victoria? Where is Victoria sleeping? She's sleeping in her bedroom. O she's sleeping in a hotel. ¿Okay? Entonces, primero vamos a contestar estas preguntas. Who's sleeping now? Who's having breakfast? Etcétera. Les voy a dar tiempo para que contesten las preguntas. Y no sé si lo quieren hacer individual o en grupo. Un grupo. Un grupo. Mejor en grupo, teacher.
Ok. ¿Se los dejo así o más chiquito para que lo vean todo? Ya nos cuesta ver, teacher, estamos un poco ya grandes. Pero se le puede dar zoom, teacher, ahí creo que sería bien para que saliera todo. O sea, sí le puedo dar zoom, le podemos dar zoom a la pantalla a nosotros. Así está bueno, con solo que se alcancen a verlas. Ajá, entonces se lo voy a dejar así para que se vea completo y trabajen en los grupos. A ver.
¿En qué grupo estaba Josué? ¿Se salió? ¿O se le fue al Inter? La verdad no vi en qué grupo estaba, creo que en el 1 es, sí. Pero no sé si, si por número van. En el 2 estaba Brian, Danny, Héctor, Marvin y Oscar. ¿Y en el 1? En el 1, Armando, Carlos Mendoza, Hamilton, José, Marlon y Walter. Ah, pues en el 2 estaba. Viste, lo vuelvo a unir. Gracias. Ahí le da clic. Bye.
Did you finish practicing the questions? Did you finish? We are finished, but only write a 3 YH question. Okay, you finish asking and answering the questions, and only 3 new questions. WH questions. Okay, so let's check. Yes. Okay. Okay, first question is done. Now, question number 2, who's having breakfast? I volunteer to answer, who's having breakfast? Who's having breakfast? Who's having breakfast? ¿No anotaron o no recuerdan quién estaba desayunando? Who's having breakfast? Sue y Tom. Okay, Sue and Tom. They are having breakfast. Sue and Tom are having breakfast. Very good, Oscar. Thank you. Number 3, where is Andre working? Andre is working in Moscow. Yeah, in Moscow. Excellent. Thank you so much. Excellent. 4, where is Hiroshi checking his email? Where is Hiroshi checking his email? You need time. Teacher. Yes. La verdad, nosotros solo respondimos 3 porque estuvimos en un conflicto de que dudas, se podría decir así. Pero las dos que respondimos, no salió buena, pues sí. Ese era nuestro, no habíamos entendido muy bien al principio. Ah, okay. I get it. Sí. Ese fue el problema. Ya viéndolo bien, las dos que respondimos así, la segunda y la tercera, ya salió, no salió bien. Ajá, pero por eso no pasábamos de ahí por dudas. Ah, ok. Si gustan, les doy unos minutitos para que vean las demás. ¿Les parece? Okay. Pero aquí en la sección principal. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Sí, porque tiene razón ahí, Omar, teníamos dudas ahí porque... No lo habíamos entendido muy bien. Thank you. Okay. Les voy a dar tiempo aquí en la principal para que, bueno, pero las que han respondido, las han respondido bien, solo les voy a dar un minuto. Sí, esas salieron bien. Okay. Bueno, le voy a dar unos minutitos más, solo que hay que o se sienten mejor si los vuelvo a unir en los breakout rooms. Nos apoyamos más en grupo ahí, nosotros damos opiniones así, no sé. Ahorita lo vuelvo a unir. Voy a dejar, voy a volver a compartir.
Okay, you're back again. So let's see, we check the number 1, 2, and 3. Now let's answer number 4. Where is Hiroshi checking his email? Hector, ahí tiene la respuesta. Hector. He is Tokyo. He is in Tokyo, sería la respuesta, teacher. No. Remember, it's ing. He is checking. He is checking his email in Tokyo. Sería un poco más alargada la respuesta. Tenemos que especificar, ¿verdad? Yes, with ing. Como el tema es el presente continuo. Entonces, tienen que ir utilizando el verbo to be más el verbo principal con ing. Que en este caso sería Hiroshi is checking his email in Tokyo. No, pues, sí, pues ahí solo como una parte nada más pusimos nosotros. Oh, that's okay. At least you try. por lo menos algo hicieron. Now, let's see the next one. What's Celia wearing? Nosotros le pusimos she is wearing a suit. A suit. A suit. Excellent. She is wearing a suit. Very good. Now, number 6. What's Marcos wearing? He's wearing red pajamas. Yes, he's wearing pajamas. Number 7. Ahí le pusimos nosotros, because I'm going to work at 7 a.m. Okay, excellent. Now, the number 7, why is Marcos getting up? Because he's going to work at 7 a.m. Excellent. Why are Jim and Anne having lunch? Ahí le pusimos because they are having a date. Ahí tenemos they una are duda. Having a date. Because he's having a date. The date, D-A-T-E. It's cita. Date es cita. Y hay dos tipos de cita. Vaya. Date. Bueno, un date es una cita como romántica. Date. Ahí se los escribí en el chat de la meeting. Date es una cita romántica en plan de novios o tal vez, bueno, de esposos también, ¿por qué no? Pueden tener una cita romántica. ¿No les pasa que a veces dejan a los chicos y se van solo con la esposa o la esposa? Entonces sí, puede ser. Ahora, si es algo profesional como una cita médica o con un abogado, o, ok, it's appointment. Ahí se los escribí en el chat. So you can say, I have an appointment with my lawyer. Tengo una cita con mi abogado, por ejemplo. I have an appointment. No puedo decir date, a menos que ande con el abogado, pero no. Entonces, esa es la idea. Igual si es con el médico, so you say, I have a medical appointment. I have a medical appointment. Ahí se los escribí también en el chat. I have a medical appointment. Y ahora si son pues reuniones que con grupo de reuniones con su equipo de trabajo, reuniones con mucha gente, muchas personas, o como para marchas y cosas así, se llaman meetings. Okay, bueno. Después de esto, el ejercicio B es write 5 more questions about the pictures. ¿Pudieron completar ese ejercicio? Perdón. Nosotros solo una pudimos hacer. Okay, can you read that one? What is Andre watching? Sería la respuesta, Andre is watching a wallpaper.
So you can say work documents or work paperwork. Is that okay? Está bien. Pues qué lástima que solo hicieron una, pero pues la hicieron bien. Y lástima porque la hicieron bien. Pudieron haber sido más, pero pues trabajaron, que eso es lo importante y estaba bien hecho. Now, ¿alguien teacher, más? Teacher, uh-huh. Cuando se pregunta, la respuesta tiene que ser con una preposición. Puede ser because. ¿Con why? La pregunta con, es cuando, con why. Cuando preguntamos con why, las respuestas tienen que empezar así con un por qué o because o algo por el estilo. Normalmente sí, es lo más común. Y en este caso, qué bueno que me lo menciona, no es necesario que la respuesta siempre sea con ing. Por ejemplo, si preguntan why are you, por ejemplo, preguntan why are you leaving, ¿por qué te vas ya? Oh, because I have a medical appointment, por ejemplo. Ah, porque tengo una cita con el doctor. Because I have a medical appointment. No estoy, o sea, me preguntaron en continuo, ¿verdad? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te estás yendo? Why are you leaving? Mi respuesta no necesariamente va a ser en continuo. Ajá. So I can say because I have a medical appointment. Y sí, original, lo mejor es si la mayoría de veces y casi siempre es con because la respuesta. ¿Hay alguna otra pregunta? Claro. Uh-huh. Okay. Porque igual me podrían preguntar why are you leaving? And I say I have a medical appointment. Una respuesta rápida, no muy formal, es posible también. Okay. In the next exercise, tenemos estas actividades, estos verbos. Vamos a escuchar y pueden repetir en casa. Page 34, Exercise 8, Word Power. Activities. Part A. Listen and practice. She's playing tennis. He's riding a bike. He's running. She's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're watching a movie. He's shopping. She's reading. He's studying. She's watching television. Is the vocabulary clear? Is this vocabulary clear? Sí, Sherry, en la última, donde dice de televisión, o televisión, no sé cómo pronunciarlo. Watching television. La palabra television, exactamente. Ok, gracias. Como si está callando a alguien el sonido shh. Watching television. Watching television. Any other question? Okay, let's listen one more time and practice pronunciation. Page 34, Exercise 8, Word Power. Activities. Part A. Listen and practice. She's playing tennis. He's riding a bike.
He's running. She's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're watching a movie. He's shopping. She's reading. He's studying. She's watching television. Now, this exercise is to review the yes, no questions. En esta parte vamos a estar haciendo un review de las yes, no questions. Si se recuerdan, es, a ver, las yes, no questions están, aquí tenemos unos ejemplos, pueden ver, vamos a hacerlo un poquito más grande. Is she playing soccer? No, she's not. What's she doing? She's playing tennis. Ahora, si recuerdan, en el, la como, la estructura de las yes, no questions era primero vamos a escribir el verbo to be, que quiere decir am, is, o are, dependiendo de el sujeto, el cual es lo que viene después, subject. Luego, el verbo principal al cual le agregamos ing. Luego podemos tener un complemento. Y al final, el signo de pregunta. You remember that? ¿Sí recordaban esto, verdad? Or not? Yes. Yes. Okay, so with that information, we have to create new yes, no questions. And they can be like affirmative or negative. That is something that you will decide. So for example, here, I can ask you in this, can you look at this picture? Now I ask the question, is he driving a car? Is he driving a car? No, it isn't. No, he isn't. No, he is not. Uh-huh. Pueden decir no, he isn't o no, he's not. Okay, good. Is she playing tennis? Yes, she is. Yes, she is. Excellent. Is he playing tennis? No, he's not. No, he's not. Is she running? No, she's not. Okay.
Are they dancing? Yes, they are. Is she running? Is she running? No, she's not. No, she's not. Are they, let's see, are they at home? No, they did not. Now, is he working? Is he working? No. No, he's shopping. Uh-huh. No, he's not, or no, he's shopping. Okay. Now, is she listening to music? Is she listening? No, she's not. Hmm? No, she's no, he's not. Reading. No, she's reading. Not. She's reading. Okay, very good. Now, is he studying? Is he studying? Yes, he's yes, studying. He is studying. Very good. And the last one, is she watching TV? Yes, she is watching TV. Yes, she is watching TV. Very good. Okay. Y ahí estaba la de los sonidos que nos dio problemas en la plataforma. Ahí estaba el ejercicio, que es el que está más abajo. Ok, vamos a chequear asistencia por segunda vez. Y luego pues ya nada más nos queda el ejercicio de la lectura. Y con eso pues finalizaríamos los ejercicios del manual. Vamos a pasar a asistencia. Benjamín Antonio. Brian Henry. Coach. Thank you. Carlos Enrique Mendoza. I'm present, teacher. Thank you. Daniel Elías Manzano. Present, teacher. Present. Hamilton Arnoldo. Present, teacher. Thank you, Hamilton. José Alexander Araujo. Present, teacher. Okay, thank you. José David Cardona. Present, teacher. Thank you. Marlon Alberto Peñate. Present, teacher. Thank you. Marlon Omar Menjivar. Present, teacher. Thank you. Marvin Arnoldo Caballero. Presente. Thank you. Oscar Alexander Vázquez. Oscar Armando Flores. Presente. You. Walter Antonio Mejía. Presente. Okay, thank you. Bueno, vamos a continuar con el ejercicio de la lectura. Ya casi son las 5, pero recuerden que pues vamos a reponer los 14 minutos que perdimos con el problemita que tuvimos con el enlace, por la razón de que Insafor, si el video no cumple el requisito de sus 120 minutos, nos hacen reprogramar la clase. Aparte que ese tiempo también les afecta a ustedes con lo de... Héctor dice que no lo mencioné. Bueno, ok, Héctor, ahorita chequeo aquí, por si lo tengo anotado. Ahí está anotado, Héctor, no se preocupe. Entonces, pues, porque les afecta también... les afecta a ustedes, ¿verdad? Porque tienen que tener su mínimo de 120 minutos por sesión y 80% al finalizar el módulo. Así es que para no afectarlos,
Vamos a reponer esos 14 minutos. Ahí es tiempo suficiente para hacer el último ejercicio, que es el de la lectura que tienen en su material. Así que voy a compartir pantalla. Tenemos acá esta reading. And the topic of this reading is friends across a continent. You will probably have some questions about vocabulary, so feel free to ask. Page 35, exercise 10, reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She's studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Where are you? I'm in a cafe with my friend Carmen. I'm having coffee, and she's talking on the phone outside. How is your family? They're all fine. My father is watching a baseball game with his friends. My mother is out shopping. Where's your brother? John's playing soccer in the park. Oh, wait. My phone is ringing. My mother's calling me. I have to go. Bye. Okay. Bye. Okay, any question about the vocabulary on this reading? A question, teacher. Uh-huh. Este, the pronunciation, basketball. Basketball. Baseball. Baseball. Uh-huh. Baseball. Baseball, okay. Thank you. Baseball. Any other? Only that word? Baseball. Okay. Let's see. We have some questions here about this reading. We have to complete here with the name of the person who is doing the things that are mentioned here. I would like to join you in the breakout room so that you can read back again and analyze to complete this information. Are we clear? ¿Estamos claros con el ejercicio? Yes, it's okay. Podríamos hacer por lo menos la primera para que tengamos una idea. Sí, ok. Aquí dice, who is doing these things? Y la oración uno me dice, is writing an essay. ¿Quién estaba escribiendo un ensayo? ¿Recuerdan? Vamos a escuchar el audio otra vez y me comentan quién está escribiendo un ensayo. Voy a poner la reading otra vez y así practicamos otra vez. Listening y pronunciation. Page 35, exercise 10, reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She's studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop. I'm doing my homework. What are you working on?
I'm writing an essay for Spanish class. Where are you? I'm in a cafe with my friend Carmen. I'm having coffee, and she's talking on the phone outside. How is your family? They're all fine. My father is watching a baseball game with his friends. My mother is out shopping. Where's your brother? John's playing soccer in the park. Oh, wait. My phone is ringing. My mother's calling me. I have to go. Bye. Okay. Bye. Okay, who's writing an essay? Kathy O'Brien is reading in it. Uh-huh. Kathy O'Brien is writing an essay. And that is the way that you're going to complete the rest of the sentences. Is that okay if you do it in group? Yes. Or you want to do it here? Yes, please. Okay.
Lástima mucho, muy poquito tiempo, pero terminamos la 2 y la 3. Okay, let's check the number 2 and 3. Okay, number 1, we have Kathy is writing an essay, and number 2? Number 2 is Megan. Yeah, Meg is having coffee. Number 3? Number 3 is Carmen. Carmen, that's correct. Carmen is talking on the phone. Somebody has a number 4? Yes, teacher. Sería el papá, el father. Kathy's father is watching a baseball game. Good. Number 5, who is shopping? The mother, la mamá de Kathy. Kathy's mother, excellent. And 6? El hermano de Kathy. Kathy's brother, or you can say John, is playing soccer. Okay. Well, that's it for today. With this, we finish your module number 1, your basic one. I hope that you continue with many, many more modules ahead y que pues puedan completar y alcanzar el objetivo que se propusieron, ¿verdad? Siempre con perseverancia, practiquen mucho y pues los veo pronto. Thank you, teacher. Thank you. Gracias. Gracias por la paciencia que nos tiene, porque créame que, que nos tiene paciencia. It's my pleasure. Es con mucho gusto. A usted la queremos en el próximo módulo ahí. Correct. Probably. Porque, ajá, me mencionaron una preasignación de un básico 2, así que creo que es muy probable que los tenga por aquí de nuevo. Bueno, sí le entendemos bastante, pero en mi caso yo lo entiendo bastante. Sí, y es un gusto. Que me alegra. Entonces, pues, primero Dios, nos vemos pronto. Bye, teacher. Bye, continue practicing. Practiquen los enlaces. See you. Bye, teacher. See you. Bye, teacher. Enjoy.